El Centro de Posgrados del Estado de México, CEPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cepem.edu.mx. Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Siéntanse bienvenidos para esta entrega de diplomas de nuestra generación de doctorado en alta dirección en establecimientos de salud. En representación de lo que es el rector, el doctor Luis Calzado Rodríguez, el vicerrector, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, y el doctor director general, el doctor Jorge Saldívar Vázquez, les damos una felicitación. Tomemos este tiempo que estamos a punto de recibir lo que es nuestro diploma para reflexionar. Reflexionar en el esfuerzo que hay implícito en la obtención de este grado. Si bien es cierto, yo les pudiera preguntar a cada uno de ustedes si el haber logrado esta meta ha sido sencillo, yo creo que un 90% de los aquí reunidos me dirían, no, Alejandro, no ha sido nada sencillo. Porque implica el sacrificar un poco del espacio con la familia, con los amigos, el de andar corriendo entre el trabajo, la vida personal y la vida académica. Y eso es algo que el día de hoy nosotros les tenemos que recordar. El agradecerles primeramente a ustedes por confiar en el colegio, pero también el agradecerle a las familias. Porque sin esto, sin este apoyo de parte de ustedes que están en la parte de atrás, no hubiese sido posible la obtención de este grado. Creo y puedo decir, porque nos vienen representando y nos vienen acompañando desde el Estado de México, Toluca, Estado de México, que el colegio hizo su parte al haber capacitado a nuestra generación de 8 doctores en alta dirección en establecimientos de salud. Y sea cual sea la institución de la cual ustedes vengan, podemos decir como colegio que nosotros hicimos nuestra parte. Nosotros les estaremos entregando la estafeta para que a donde quiera que ustedes vayan, siempre porten con orgullo el grado de doctor. Y que cualquiera que les pregunte dónde estudiaste tu doctorado, contesten en CEPEM. Y que de esta, ¿no?, de esta manera nos representen orgullosamente como estas generaciones que hoy tenemos enfrente para poderles reconocer este esfuerzo. Así que familiares, amigos, doctores, gracias por confiar en el proyecto CEPEM. Estamos seguros que no les vamos a fallar por haber puesto esa confianza hace 2 años y algunos 4 años. Gracias por esta confianza que tuvieron para con nosotros. Espero que el Estado de México se vaya feliz, se vaya contento por estos 8 grandes representantes de nuestra generación. En el caso de ustedes, les tocará esa tarea, la estafeta ahora les pertenece a ustedes. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, no hay promociones, no hay tanta promoción por parte de nuestro colegio, porque el director general, el doctor Jorge Saldívar, siempre dice, si a ustedes les va bien, a nosotros como colegio nos irá bien. Así que la mejor promoción que podamos tener por parte de nosotros allá y a donde quiera que ustedes vayan es esta, que porten con orgullo este grado. Y no se les olvide, Centro de Posgrados del Estado de México. Este reto como doctores, estoy seguro, aquí no termina. Todavía nos falta un largo camino. Tan solo podríamos decir que es un escalón más en esta curva del aprendizaje que día a día estamos nosotros escalando. Como CEPEM, les queremos felicitar. Y queremos decir que este conocimiento no pare. Es tan solo un escalón, como lo dije hace ratito, es tan solo un escalón más en esta gran curva del conocimiento. Como CEPEM hicimos lo pertinente, ahora les toca a ustedes. Familiares, es así como el colegio les va a reconocer con la entrega de nuestros reconocimientos este esfuerzo y este mérito que es de ustedes. Tanto de nuestros 8 representantes como de la familia que se encuentra en la parte de atrás. Y por qué no, también por los que no pudieron venir. Yo les quiero pedir, y a mí me gusta ser agradecido, y les quiero pedir si los representantes que están en la generación me regalan un aplauso para todos aquellos que hicieron posible esto. Si me regalan un aplauso, se los agradecería.
Muchas gracias. Y espero que la vida les dé muchos éxitos más. Y ahora, para continuar, voy a pedir a nuestra compañera doctorante Vicky Carr Hernández, quien estará a cargo de las palabras en representación, si pasa al frente, por favor. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Distinguidas autoridades educativas que el día de hoy nos honran con su presencia, doctor Alejandro Rico Martínez, director de área del Centro de Posgrados del Estado de México. Respetables invitados, señores padres de familia y compañeros graduados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros graduados, en este día en el que llegamos al término de una etapa más de alegrías, de esperanzas, de gratitud y esfuerzo, pero sobre todo tenacidad y fortaleza que nos han llevado a alcanzar un peldaño más en nuestra preparación académica. Quedan atrás grandes amistades y los recuerdos de una convivencia muy especial. Hoy somos nosotros los reconocidos públicamente, pero sin duda a ustedes, nuestros padres, esposos y esposas, a nuestros hijos y familia aquí presente, debemos gran parte de este reconocimiento, ya que a través de su amor incondicional han estado con cada uno de nosotros en esta gran travesía. Compañeros del doctorado en alta dirección en establecimientos de salud, que el éxito siempre los acompañe en el trayecto de sus vidas. Luchen por sus sueños y logren más victorias. Muchas gracias y felicidades, compañeros. Muchas gracias a nuestra compañera Hernández Ruiz por sus emotivas palabras. Y bueno, ¿por qué no ser también agradecidos también a las autoridades que estuvieron involucradas para el cumplimiento de este proyecto? También háganle extensiva esta felicitación. Sea cual sea la institución, muchas gracias, porque también no lo hubiéramos logrado sin ellos. Ahora vamos a proceder a la entrega de diplomas. Pido de favor que pase al frente María del Rosario Arizmendi García. Verónica Cruz Flores. Allá en medios. Vero en medios. Gilberto Hernández Córdoba. Medios. Vicky Carr Hernández Ruiz. Leotilde Mireya Muñoz Ramírez. A medios, maestra. Claudia Ivonne Suárez Ibarra. Felicidades. A medias, maestro. Jesús Torres Vilchis.
Dame Dios, maestro. Plácido Alejandro Vázquez Alvarado. Dame Dios, maestro. Y es así como el Centro de Posgrados del Estado de México les felicita, pero además les anima a no persistir, que sigan cosechando muchos éxitos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en medios. Muchas felicidades a todos. El Centro de Posgrados del Estado de México, CEPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cepem.edu.mx. Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente.